Good evening. Hi. Hi, hello, good evening. Good evening, teacher. Esta camiseta, ¿verdad? Se ve bien extraña, ya me la voy a cambiar para que se vea mejor con el background, porque siento que solo mi cara se ve. Se le ve su camisa también, pero parte se le ve el color del fondo. I know, it's weird. Okay, that's weird. It's okay. How are you, Mr. Sharon? Hello, everybody. Welcome to the class. We're having a one more time for the class. Mañana tenemos el último día. Mañana tenemos un review por ahí. Así que this is going to be great. Mañana tenemos un review de algunas clases en algunos topics, de un tema que quedó pendiente por ahí. Y mañana contestamos también la encuesta. So this is going to be good for everybody. Recordarles a todos como un anuncio, ¿verdad? Que por favor no terminen la survey. No. Recordarles a todos que por favor no terminen la survey. Hello. Welcome, everybody. Yes, go ahead, Jessie. Dice que le tengo un recadito de Elsie Merino. Es que hoy le cambiaron no sé qué al marcapaso que ella usa. Okay. Entonces todavía está en el hospital. Entonces ella pensó que iba a poder estar en la clase, pero, o sea, nos inscribimos hace un ratito y todavía está en el hospital. Mañana sí va a estar en la clase, porque sí le tenían que cambiar algo al marcapaso. Perfecto, muchas gracias por comunicarlo. Yo lo voy a reportar acá. Gracias. Muchas gracias. Ya lo voy a comentar por aquí. Cada vez que ustedes me dicen qué es lo que les está pasando, yo siempre lo reporto. Gracias, chicos. Perfecto. Muchas gracias a todos. Vea. Bueno, el día de ahora vamos a iniciar con casi que la última de las últimas dos clases que tenemos pendientes. ¿Pueden creerlo, Tim, que estamos al día número 20? Día número 20 donde hemos estado todos aprendiendo inglés, donde ustedes ya saben hablar inglés, eso siempre quiero que lo recuerden. Ustedes ya saben hablar inglés, ustedes ya están listos para establecer una conversación básica y al menos ya puede preguntarle a cosas bien básicas al cliente y usted le puede decir, aunque sea no entiendo, no le entiendo, aunque sea eso, ya le puede decir a un americano. Así que felicidades a todos por llegar a la clase número 20. Tim, estoy muy contento, muy orgulloso, muy emocionado de graduarlos el día de mañana con la encuesta de satisfacción. Así que un pequeño recordatorio para todos, no vamos a hacer la encuesta de satisfacción hasta el día de mañana. Ustedes ya saben que eso se lo voy a repetir hoy todo el día. All right, very good. Bueno, vamos a iniciar con la attendance. So, si usted está aquí conmigo, le pido por favor que me diga present or here. Carlos Alberto Segura. Carolina Eleonor. Dina Chinchilla. Present, teacher. Thank you. Edgar Cruz. Present. Perfect, thank you. Ever Ortiz. Yanira López. Marisol Mengíbar. Present. Perfect. Adán Asensio. Yes, sir, teacher. Perfect, thank you. Federico Campos. Roberto Torres. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Thank you. Juan José Cerón. Present, teacher. Juan Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Perfect, thank you. María Magdalena Rivera. Present, teacher. Thank you. Raúl Ernesto Alvarado. Isidro Tejada.
perdón, Samu Tejada, ni siquiera sé por qué te digo Isidro. Para nosotros es Samu. Present teacher. Sí, Samu. Sonia Gómez. Yesenia Escoto. Present teacher. Thank you. And Wendy. Wendy. Present teacher. García. Awesome. ¿Alguien más está teacher. Por acá que no he llamado? Welcome, Carolina. Thank you. All right, welcome. All right. Hello, teacher. Hello, Yanira. Welcome. Thank you so much. Thank you. ¿Quiénes más se están uniendo? Vamos a ver. Present teacher. Perfect. Thank you so much, Carlos. Good job. All right. So we almost have full house. Y les recuerdo que el día de ahora vamos a tener la tarea número 5 y también el día de ahora tenemos que completar el quiz, ¿ok? Así que el día de ahora tenemos que completar el quiz. Si no tienen chance de completarlo hoy, lo puede completar mañana durante el día, ¿ok? Si no lo puede contestar ahora, lo puede contestar mañana durante el día, pero tiene que quedar contestado mañana, ¿ok? Muy bien. Otra cosa muy importante que me gustaría recordarles para los que ya están entrando, ¿ok? Ya saben qué es lo que les voy a decir, ¿verdad? Yes. Ok. So we are not going to finish the survey. No vamos a terminar la survey hasta el día de mañana. Mañana lo vamos a hacer el día juntos, ¿ok? El día de mañana tenemos la última clase, así que los invito a todos a comprarse un postrecito, un cafecito, un trick, un churrito, una palomita, lo que sea, popcorn, lo que sea el día de mañana. Vamos a celebrar, ¿ok? Vamos a celebrar okay. Que todos ustedes han terminado su día de trabajo, ¿verdad? Conmigo han terminado su jornada de aprendizaje y ustedes van a trabajar con otro entrenador la próxima el próximo módulo, ¿verdad? ¿Alguien tuvo problemas en enviar la documentación para inscribirse? Todavía está en la oportunidad para que usted mande la información y la asignen en un grupo futuro. ¿Ya? Eso es muy importante. Y les voy a pedir por favor a todos que no falten el día de mañana, porque el día de mañana terminamos la encuesta de satisfacción y celebramos todos juntos. Así que los voy a invitar a todos a un pancito dulce, un cake, vea, lo que sea que usted quiera, corre por mi cuenta el día de mañana. Ahí me manda mañana el bill, vea, ahí me manda el bill mañana. Así que el día de mañana, si estuvieran conmigo en la clase, obviamente hubiéramos hecho un pizza party o un popcorn party, ¿verdad? Pero lastimosamente no podemos, pero sí usted puede el día de mañana comprarse tal vez un snack y lo compartimos todos juntos 10 minutitos al final del shift, al final de la clase, ¿ok? Ok, very good. Y así me comparte usted cómo se siente en la clase, ¿right? Very good. So, no sé si les gustaría que también revisáramos algún tema que ha estado pendiente de la clase anterior. Y no sé si me gustaría, quizás sí me gustaría, que todos ustedes tuviéramos una práctica donde tuviéramos un happy hour de lo que hicimos el día de ayer. ¿Les parece si tenemos los últimos happy hours de la clase de inglés? Yo creo que ustedes van a soñar con los happy hours. Después de este módulo, vea, ustedes le van a decir al teacher siguiente, fíjese que ese hombre nos maltrataba, ¿verdad? Ese hombre nos maltrataba, ¿verdad? Nos hacía llorar. Nos hacía sudar. So, yes. Y yo le voy a decir a todos, yes, I did. Yes, I did. All right. So, lo que vamos a hacer ahora, chicos, es que nos vamos a ir a un breakout room y les voy a pedir tres cosas, ¿vea? Número uno, full happy hour, so full English, all right? Número dos, es que vamos a irnos a practicar las oraciones que hicimos antes de terminar la clase el día de ayer. Así que váyanse a su mapa. Yo creo que todos tienen su mapa por ahí. Y quiero que practiquemos la información de nuestro mapa, all right? Y quiero que practiquemos lo que hemos visto en casa, las prepositions of place
Y también lo que practicamos en casita también la semana pasada o esta semana que hemos terminado también, que son las there is, there are many. Yeah, we are describing places. So we're going to practice. Los voy a mandar a todos en los breakout rooms ahorita y quiero full happy hour. Yo espero que todo mundo en este momento se rebusque. Y este es el reto. Se rebusque para evitar usar español. That's your challenge. All right? ¿Cómo se dice eso? You already know how to say that in English, right? How do you say, I don't understand. Can you repeat, please? Estas son cosas que ustedes ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo practicamos. All right. So, el reto para todos es no Spanish or poquito español. All right. Very poquito. Okay. Very, very poquito español. All right. So that's what we're going to do. Full happy hour is going to start right now, team. So I want everybody to go to the breakout rooms and I'll see you in the class. All right. Nos vemos en el breakout room. Yo me voy a pasar visitándolos por ahí. So happy hour. Bye bye. Full happy hour. Teacher, I don't hear you. I have problems with my internet. Okay. Do you mind if you go out of Zoom and come back? Maybe that way it's going to work. Si tenemos problemas, salgamos de Zoom y volvamos a entrar. Is administration office is my classroom 2 is el number 1 is the delivery is located across in the hallway and library is el hallway is vamos el number 3 is the laboratory is located among in the library and kindergarten 6 el lab library and kindergarten 6 and number 4 is the direction is located in front of in the classroom 8 direction office classroom 8 example number 5, the teacher lounge is located along in the hallway and next to computer room. El hallway, computer room,
el teacher lunch. There is a hallway. There is a computer room. Okay. There is bathroom. 1, 2, 3 bathroom. A lot of bathrooms. Lot of bathroom. And is my work locators. Okay, finish. Good job. Yes. Yes, I really like it. Good job. No Thank Spanish. You. No Espanol. Very good. No. Very good. Yeah, that's awesome. I'm so proud of you. Thank you so much. Thank you. All right. Who's next? Who is next? Okay, me. In this building is where I work. In front of that, we have the building 200. And next to the building 200, we have the building 300, the bathroom. It's located into the building 100. And then we have here the admin room, the smoke pit, and the ticket hut. Here is where people go to eat, to take lunch. So the first thing is the gym. It is located along the November Road. We have the November Road here, and we have the gym right here. Next to the Embassy Connex and November Road. And then we have the parking lot. We have the parking lot. It is located in front of the main entrance. Here we have the main entrance right here. I didn't. I didn't do it, but right here we have the main entrance. It is in front of the parking lot. And then we have the bathroom. It is located at the building 100. Building 100. Along the hallway, taking your right. At the end of the hallway, taking your right into the building 100. And then we have the Tiki Hut, where people go to eat, to take lunch or the breakfast. It is located next to the building 100. Building 100, it's all of this. And then we have the smoke pit and the Tiki Hut. So it is located next to the smoke pit in front of the building 300. And then we have the car wash. You call it smoke pit? Is it like kind of like in a smoking area? Is that what you mean? Yeah. Okay, perfect, mm-hmm. Thank you. It's in a smoking area. And then we have the car wash. Right here, it is located in front of the parking lot, next to the Embassy Connex. And that's all of my sentences. Good job and great pronunciation, Ricardo. Thank you, teacher. All right, who's next? There is a sales department. It's located in front of
the main entry. The main entry. And there are two bathrooms. It's located next to the carrying area. And this is weight room. Carrying area? Areas, yes, carrying area. And there is a weight room. And cater in front of the and graphic sign. And there is a lot of machine. It is the workshop. Is and to the manager office. And manager office is behind the storage. The storage is located near the workshop. Good job, Dominica. Oh my God, give it up for Dominica. Yes. 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 Good job. Thank you, teacher. Absolutely good pronunciation and no español, which is awesome. No español. Thank you. Okay. All right. Really thank impressive. You. Thank you so much. Let's go. Continue with the next one. No español. Okay. Let me see. First, I don't know. Do you see the building? Yes. Yes. Ese está bonito. Ese me gusta. This is an administrative building. I am in the third floor. Yes. And then here. Whoa. No sé si se ve. Yes. Yeah. Okay. Fine. This is a principal office. This is located in the third floor between vice-rector and vice-rector office and meeting room. This is between vice-rector office and meeting room. Vice-rector or vice-rector. Yeah. Okay. Vice-rector. Good job. Yes. Vice-rector, between vice-rector and meeting room. This is a meeting room. It's located in front of, no, it's located next to the bathroom. This is the bathroom here. Meeting room is next to the bathroom. Okay. Lounge. This is the lounge in this place. It's located behind light studio in this place. Lobby desk. This is the lobby desk. Is next to director assistant. This is my place. This is my deck. And there are a lot of deck, and there are some plants. And there are a lot of chairs. Okay. Desk is an eh. Desk. And chairs. There you go. Good job. Yes, good pronunciation. Yes, give it up for Jesse and Wendy. Good job. Good pronunciation. I love it. No español, which is very impressive.
Hablo español. Okay, that's good. Continue, please. Okay, me. Cuando se refiere a un, cuando se refiere a un lugar específico. El in, ajá, el in es inside, cuando da una dirección en un lugar algo lejos que no está, que no está como definido el lugar, una dirección lejos. El at es cuando está en, está el, en lugar. El lugar. Por ejemplo, en mi trabajo, at work, en la universidad, que estoy en la universidad, at the university. El on lo va a ocupar para las avenidas, para las calles o digamos the corner, de esquina, la esquina. O un día específico también, la fecha. Entonces, con esas tres preposiciones se tiene que aprender, digamos, para cuál va a ocupar en cada una. Y entonces, si usted quiere decir que el baño está a la par de su oficina, entonces, podría decir... Next to... Next to. The bathroom locator next to... is next to in the office or my office? It depends. Is that your office? Es office de yours? He office in the he his office? His office. Oh, okay, very good. And remember, every time, recordemos algo, cada vez que usted utilice located, usted tiene que utilizar el verbo is. Porque si no, es como si usted no dijera muchas cosas, ¿verdad? No utilizar un verbo. Así que tenemos que utilizar el verbo is de estar o está, right? But good job. Yes, go ahead. Cuando en oficina, bueno, yo soy de oficina y administrativo y campo a la vez. Es una sola oficina, pero ahí no hay módulos, ¿no? Que están en los escritorios. ¿Cómo cada los uno tiene definir? Su área, ¿verdad? Fíjese que como no hay oficinas, ¿verdad? No hay cuartitos, no le podemos ofrecer, no podemos decir office o room porque no hay aulas, no hay separaciones, ¿verdad? Usted trabaja igual que yo. Yo trabajo en una empresa americana donde en mi trabajo no hay oficinas, solo hay escritorios, right? That's the only thing that we have. Entonces nosotros le llamamos areas. Areas. Que son áreas, ¿verdad? Hay un área específica. Usted tiene un área, usted tiene otra área, el otro compañero tiene otra área. También le podemos llamar, si es un escritorio, desk. Manager desk, ¿verdad? De su gerente, ¿verdad? O usted, my desk, o my area. Ustedes pueden utilizarlo de las dos formas. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo desk. Yo no tengo desk, yo simplemente tengo un cubículo. El mío es un cubículo, así chiquitito, ¿verdad? Entonces, el mío es simplemente un área, es una pecerita. Es bien chistoso porque mi área de trabajo es como un cubículo, pero detrás de un vidrio. Se ve como una pecera, o sea, yo estoy dentro de esa pecerita. Entonces, a mi trabajo, mi oficina, me le llaman la pecera. Pero esa cosita que usted dice que es como que fuera pecera, es una mampara. Ajá, es como un cuadrito así en el fondo de la habitación, donde hay un glass y ahí está mi puerta. La gente entra y sale, pero ahí hay un vidrio, ¿verdad? So, esa es mi oficina. Pero bueno, es un área específica. Privada, correcto. Específica. Apartadita. Apartadita, pero ahí está, ¿verdad? Yo no le llamo office, ¿verdad? Porque, pues, no me gusta decir que yo tengo una office.
Pero a mí me gusta decir my desk. Yeah, you can come to my desk. My desk. Yeah, ese es mi escritorio, es mi área de trabajo. Entonces, en su caso, ya que ustedes no tienen oficinas separadas ni tampoco tienen rooms, Juan José, usted puede utilizar las dos formas. Ya sea un desk para el área de trabajo de sus compañeros o una área específica, ¿verdad? El área de soldadura, el área de su jefe, ¿verdad? El escritorio de su jefe, el escritorio de sus compañeros. You can say desk or areas. Dependiendo, porque yo sé que en un taller o en un workshop, en una fábrica, no es algo fijo, cabal, correcto. Sí. It's okay. O sea, it's okay. Pero es que me en mi caso a veces siento que me enredo. It's okay. But you can say, my desk is next to, my desk is in front of, vea, mi escritorio, mi área de trabajo es enfrente de, es a la par de. ¿Vea? Es atrás de, is al fondo, at the end, ¿vea? You can use those, okay? El bathroom, okay. La entrada, the entry, ¿vea? La salida, the exit room, no sé si ustedes tienen salida de emergencia, ¿verdad? The exit room, en la recepción, ¿vea? Reception, o la secretaria, ¿verdad? Todos estamos encerrados en el mismo cuarto. I know. It's okay. All right. Good job. Vamos a irnos todos a terminar y aprender la nueva clase. So, good job. I really like it. Bueno, los dejo para que sigan practicando unos par de minutitos más y así regresamos todos juntos a la clase. Okay? Thank you. Okay. ¿Qué tal estuvo el happy hour? Good, teacher. Good. Aunque no logré escuchar muy bien. ¿Yes español o no español? It's no Spanish. Poquito. Poquito español. Poquito. Poquito es español. Very poquito. Very poquito, little. Much poquito. No sé quién se inventó esa nueva palabra. Bien poquito. Bien poquito. Poquito y despacito. Y despacito. Bien poquito. Esa es de nuevo palabra inventada por Wendy. Tenemos una nueva palabra en inglés para todos. La nueva palabra es... No, yo no dije poquito. Dije bits. Bit. Oh, a bit. Okay. Yo pensé que había dicho poquito. Bien poquito, ¿verdad? All right, very good. Yo iba a anotarla, iba ya. Mire lo que causa, Wendy. Mire lo que causa. Este día, quiero contarles, estoy muy orgulloso. Cada vez que yo les diga, I'm proud of you, es porque estoy muy orgulloso, de verdad. Este día todos me han dejado con la boca abierta. La mayoría trató de hacerlo sin español. And I am so proud. I am super proud. Y los que estuvieron batallando con español, trataron de hacerlo, ¿verdad? Con todos sus poderes. Y créanmelo, team, que eso para mí de verdad vale mucho la pena.
creo que todos han hecho un buen trabajo. Yo creo que ustedes mismos se dan cuenta de lo que sabían en la clase número 1 a lo que saben ahora es completamente diferente. Lo que sabían en la clase 1 era esto, ¿ve? Esto era cero. Ustedes venían de decirme las cosas como se las enseñó el maestro de inglés allá 500 años atrás, ¿verdad? Cuando recibió primaria allá en el 90 y tantos, o sea, en el colegio, lo aprendieron mal, mala pronunciación, súper mal inglés. Cuando no había internet. Allá cuando no había internet. Ay, ya van, es que ya ve. La cizaña, ¿verdad? En los 80s no daban inglés. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Mi no. Pollito, chicken, gallina. Ah, es cierto. El hámster. Good morning, teacher, cabal, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la cancioncita, ¿verdad? Good morning, teacher. Saben que en mi trabajo les digo yo a mis compañeras, ¿verdad? Fíjense que mis chicos de INSAFOR, les digo, el día de ahora estuvieron todos hablando inglés y todos me preguntan, ¿qué? No te creo. Y yo los invito a que vengan a mi clase, ¿verdad? Estos niños ya saben hablar inglés. 20 clases y yo ya los tengo hablando inglés. And you should be proud of that. I am so happy for you. Y créanme que estoy muy impresionado de todos ustedes y lo rápido que han aprendido. I'm so impressed. Se llama disciplina. Ok. Yes, se llama disciplina, se llama querer aprender, se llaman ganas de mejorar, right? Se llama indisciplina eso. Se llaman ganas de desvelarnos juntos, right? Ganas de desvelarnos todos juntos, ganas de aprender a pesar de que estemos cansados, ganas de perseverar todos los días a pesar de que estamos ya con el bocado en la boca, ¿vea? Y con la mitad de la cara en la almohada. So, eso es exactamente lo que todos han hecho y el resultado se nota, chicos, se nota, ¿vea? El día de ahora quisiera hablar acerca de algo muy peculiar, ¿vea? Acerca del idioma inglés que se llaman adjectives. Y quisiera presentarles al menos las primeras 6 palabras que vamos a aprender ahora. Ahora vamos a aprender un par de palabras. Rápido. Ayúdenme por favor con el mute. ¿Me ayudan por favor todos con el mute? Perfecto. Bueno, el día de ahora vamos a aprender un par de palabritas. Vamos a aprender varias. No les puedo decir, nos vamos a aprender 50 palabras porque es mentira. No nos vamos a aprender 50 en una clase. Yo no le voy a mentir. De hecho, usted no se va a aprender más de 10 palabras en una clase. ¿Vea? Muchos de nosotros nos aprendemos una canción, ¿verdad? Después de 10 veces. Sí. Esa sí se la va a aprender, ¿vea? Una canción de Bad Bunny. Hay una nueva que yo me estoy aprendiendo ahorita de Bad Bunny. Aquí entre nos, ya, obviamente. Shh, no le vayan a decir a INSAFOR que yo me estoy aprendiendo una canción de Bad Bunny. ¿Vea? Así que no le vayan a decir a INSAFOR. Pero me estaba aprendiendo una canción. Y así como usted se aprende una canción, así puede aprender palabras en inglés. Puede aprenderse oraciones en inglés. Puede aprenderse frases en inglés. Así que usted me venga a decir, vea, es que yo ya estoy vieja. Yo ya no aguanto, teacher. A mí todo se me olvida. Esta vida ya me está pasando factura. ¿Vea? Yo ya el cementerio me reclama. Quien me venga a decir eso, vale. Quien me venga a decir esto, yo no le creo. Porque si usted se acuerda del nombre de sus hijos, si usted se acuerda de la canción que se aprendió allá en kinder, vea, si usted todavía se acuerda del good morning teacher, how are you, yo creo que sí se acuerda de una palabra en inglés. I know for a fact. Así que el día de ahora vamos a aprendernos un par de palabras que se llaman adjetivos. Anoten esto, por favor, porque esto le va a servir un montón para entender qué es un adjetivo. Un adjetivo me sirve para dale describir, cualidad. All right, para describir algo. ¿Ya? Usted, algunos de ustedes los escuché en de hecho, creo que Alberto dijo algo así como, no sé cómo se dice bonito, ¿verdad?
creo que Alberto fue, no sé si fue a Alberto o fue alguien más del team, pero dijo, no sé cómo se dice bonito en inglés, right? No sé cómo se dice feo. ¿Cómo se dice rápido? ¿Cómo se dice despacio? Estos son cualidades. Son cosas o palabras que nos ayudan a describir a un nombre. Nosotros vamos a describir siempre a un nombre, a un noun. Nunca vamos a describir a un verbo. Anoten esto, por favor. Esto siempre quiero que lo recuerden. El adjetivo nos sirve únicamente para un nombre, un noun, no para un verbo. Así que yo no puedo decir que un verbo o una acción es bonita. Me besás bien bonito, le dicen usted al novio, ¿verdad? Al esposo. Me besás bien bonito. No se dice así, ¿verdad? No. Like, en inglés no se dice así. En inglés nunca, describimos a un verbo, a una acción. Siempre vamos a describir a un nombre. Y al contrario del idioma español, este adjetivo o esta descripción va antes del nombre. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Así que el día de ahora les voy a enseñar un par de adjetivos para que los aprendamos y los repasemos antes de ver el proceso, ¿verdad? So, I will show you this picture right now on the screen. En esta pantalla ustedes van a ver 6 palabritas. La primera es hard. No se dice hard, ¿verdad? Como Harvard, ¿verdad? Ustedes ya conocen esos lugares de perdición, ¿ya? No se dice Harvard, se dice hard. Hard. Y termina con un D sound, con un, no, con un sonido de D. De D de dedo. Hard. Hard. ¿Qué significa hard? Duro. ¿Verdad? The floor is hard. El piso es duro, de concreto. Hard. Duro, right? The next one, y les voy a pedir que vayamos repitiendo en mute todos, por favor, cada una de las palabras para que la vayamos repasando juntos, porque ya we're gonna have a periquito time, all right? La siguiente va a ser soft. Soft. Una O bien grande, ¿verdad? Soft. Y termina con un sonido de T, es una F, T. Soft. Soft. Ok. El siguiente. Big. Big. Grande. Big. All right. Big. Y el opuesto de big es small. Chiquito. Small is chiquito. Right? Pequeñito. All right? Small. Pequeñito. Luego tenemos fast. Rápido. Como fast and furious. Fast and furious. Oh, rápidas y furiosas. Okay. Fast and furious. Okay, very good. También tenemos slow, que es lento. Slow. Y ojo aquí porque quiero que aprendamos desde ya la pronunciación correcta. Yo no digo slow, porque muchos de ustedes dicen slow. No. Vamos a empezar con el sonido. Slow. Slow. Así como cuando usted empieza a hacer el paso de la víbora, ¿verdad? ¿Ya? Slow. ¿Escuchan la diferencia cuando yo digo slow? Slow. ¿Sí se escucha la diferencia, Tim? No vamos a decir slow porque slow no existe, pero sí vamos a decir slow. Y slow sí existe. Es el sonido de la S, right? Slow. La siguiente es short. Chiquito. Chiquito. Short. Cuando alguien es bajito, ¿alguien es short acá? ¿Alguien es short? Yo también soy short. Yo soy short.
Okay, very good, very good. Y también tenemos tall. ¿Alguien es tall acá? Yo sé. Yeah, go ahead. Go ahead, Alberto. Alto. Tall. I have one question. What is the difference in inter and leader and short in context? Okay, very good. Fíjense que little es cuando es una cantidad. En small es una proporción. Little cantidad, small proporción. Por eso las tallas de las camisas y la ropa vienen en proporciones. ¿Vea? Talla small, talla medium, talla large. No vienen entonces, como. Entonces, cuando dicen little chicken, nos metieron. Cuando nos dicen little chicken, ¿vea? Estamos hablando de una cantidad chiquita. Cantidad pequeñita. Entonces, pero no estamos hablando de una persona. No estamos hablando de una persona porque es un chicken y es un pollito, es un animalito. El animalito no puede ser short. Ah, el animalito. No, es un ejemplo de. Ya, 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 go ahead, go ahead. Entonces. Casi no, siempre. Es que tenía esa duda. No, that's awesome. Para hablar español. Pero... No, no importa, tranquila, tranquilo, no hay problema. Pero tenía yo esa duda, si podíamos poner de animal o en eso, ¿verdad? Entre little y short. Es mal, porque a veces yo tenía hacía esos errores, digamos, semánticos, podríamos decir así, ¿verdad? Y tranquilo, Alberto, los errores semánticos siempre vienen attached to the exceptions. Entonces, yo lo único que quizás te puedo invitar es que en vez de buscar, ¿verdad?, esos errores semánticos, practiquemos escuchando cómo dicen los americanos cierto tipo de palabras. Porque recordemos que en inglés hay tantas exceptions. O sea, yo les puedo decir, es que la regla es así, así, así. Y luego les puedo decir, pero hay una exception. Y ahí empiezan ese montón de exceptions. Así que, ¿cómo vamos a identificar? ¿Cómo decir little? ¿Cómo decir small? Casi siempre es the general rule. ¿Vea? Little es una cantidad. Small es una proporción. Short, que es también pequeño, ¿vea?, es cuando nos referimos a la estatura de una persona. Así que vamos a identificar las tres palabras. Short, cuando es la estatura de una persona, es pequeño. Small, que es pequeño también, pero es una proporción de un objeto. Y little, que es una cantidad. No sé si eso te ayuda un poquito mejor a entender el rango de adjetivos. Alberto. Thank you, teacher. Awesome, great, great. Again, vamos a encontrar un montón de excepciones. We're going to find a lot of exceptions. Pero, sin embargo, todas esas excepciones casi siempre tienen un general rule. Tim, les voy a ser honesto, no les voy a enseñar todas las exceptions. Tampoco les voy a explicar en 20 clases todas las reglas, right? Pero sí les invito a que en los próximos módulos ustedes se vayan fijando poco a poco las reglas que nosotros aplicamos. ¿Does that make sense, Tim? No sé, quisiera setear las expectativas correctas, vea. Poco a poco ustedes van a aprender muchísimo más reglas. Por eso no dejen de estudiar. Vengan al módulo 2. Ok. All right, very good. Sí que solamente quería setear las expectativas para que piensen, vea, que, oh my God, el teacher no nos dijo esto. No, no le voy a cubrir todo en una clase de 2 horas, right? So, quisiera setear las expectativas, vea, que de decirles que no todo lo vamos a cubrir en un módulo de 20 horas. So, you have to keep learning. Keep learning, keep learning, keep learning. Sigue aprendiendo, sigue investigando. Y me encanta, Alberto, que tú vengas con estas preguntas porque eso me dice a mí que tú sigues aprendiendo, sigues practicando, sigues investigando. And I love that. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Así que cuando hablamos de alguien bajito, ¿vea? Chiquitito, pequeñito, cortito, es short.
cuando hablamos de un alguien palancón, grandote, grandulón, altote, cholotón, es tall. Tall. Y cuando hablamos de alguien flaquito como yo soy bien flaquito, yo soy súper, súper flaquito, ¿verdad? No sé quién más es flaquito aquí conmigo, no sé quién más es flaquito por acá. Vea. Samu. Yo creo que Samu y yo y Jessie somos bien flaquitos, ¿ya? Yes. Ok. Para los flaquitos tenemos otros adjetivos. Aquí tenemos algunos adjetivos, ¿verdad? Que quiero que veamos, que quiero que aprendamos. ¿Ya? Bello, hermoso, es beautiful. ¿Ya? No vayan a decir por ahí que yo les enseñé a decir beautiful, ¿vea? No. Esa no es la respuesta correcta, ¿verdad? No se dice beautiful, you are beautiful. No, eso es Spanish. Beautiful. 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 Right? No se dice beautiful, ¿verdad? O a veces otros chicos que he escuchado por ahí en la calle. Ah, es que vos sos bien beautiful. Y yo me quedo, oh my God. What is that? ¿Quién les enseñó inglés? Oh, espero no ha sido yo. Okay. So, beautiful. ¿Verdad? Beautiful. Okay, very good. Ugly. 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 También he escuchado mucha gente que dice por ahí, es que vos sos bien ugly. Ugly, le dicen ahora. Ugly no existe, esa palabra no existe. Ugly, eso no existe. Ningún americano le va a entender. Pero sí le va a entender como ugly. Ugly. Y si vos me preguntás, es un schwa, ¿verdad? Ugly. Ugly. Right? Ugly es feo. Ugly es feo. Horrible. Yeah. Ugly. Luego tenemos otra palabra nueva. Old. Aquí no tengo ningún old. No one is old here. No one. Todo mundo es young or new. ¿Verdad? Cuando es una persona, nosotros decimos young. Young. Cuando es a un objeto, decimos new. 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 Ok, very good. Estamos todos aprendiendo. También vamos a aprender a decir hot. Otro paradigma, ¿vea? No se dice hot. El agua está hot, dice uno. Yo no sé quién les enseñó eso. Hot no existe, ¿vea? Hot no existe. Quiero que todos nos quitemos esa palabra. De hecho, activen sus micrófonos en este momento y vamos a practicar esta palabra porque yo no quiero que se vayan de este training diciendo hot. I'm hot. ¿Ya? Hot. 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 Hot dog. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Hot weather. Hot weather. Hot weather. Los caballeros. Los caballeros que le quieren dar un piropo a la chica. You are hot. All right. You are very hot. You're beautiful. No les enseño eso. No les enseño eso a los chicos. Vean, va. No, porque no se me van a emocionar estos chicos. No les voy a enseñar eso. Pero sí funciona para referirnos a algo caliente. The water is hot. The water is hot.
right? The water is hot. The water. The stove is hot. Así que digamos todos varias veces. Vamos a decir hot. 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 Old. 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 New. Old. New. New. Ugly. 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 Beautiful. Beautiful. There you go. Old and young. Yeah. Old and young. Young. Ok, vamos a aprenderlo todos juntos. Quiero que todos lo digan conmigo. E. 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 Young. 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 Como cuando usted está viendo la película, vea, o esas películas chinas, vea. Young, young, ¿ya? Nunca digan young. Todos, todos hacen ese sonido de j, ¿ya? En inglés no existe ese sonido de j. Siempre háganlo como un sonido de vocal. Young. 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 Okay. Your. Es el mismo sonido, ¿verdad? Yeah. Todas las palabras que empiezan con ye, no se dicen ye, se dice young. O sea, es un sonido vocal. Okay. Very good. Ahora sí. Practiquemos todas las palabras juntos. Beautiful. 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 Ugly. 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 Old. 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 New. 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 Hot. 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 Cold. Cold. Cold, right? Hold. Cold. Cold. Okay. Frío, cold. All right? Cold. Frío, cold. Right? Old. Old. Old, viejo. Old. Old. Young. Joven. Young. Young. All right, very good. Ahora ayúdenme todos con el mute para repasar las siguientes otras palabras y adjetivos que vamos a aprender. Vamos a aprender acerca de la siguiente. Big. Big. Small. 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 All right. Big, small. Small. Cheap. Big, big, small. Small. Cheap. Cheap. Expensive. Cheap. Y cheap es, chicos, para todos ustedes, cheap es barato. Baratos, baratos. ¿Verdad? Cheap. Very cheap. Barato. Very cheap. ¿Verdad? Así barato, dicen barato. Los chinitos, ¿verdad? Los chinitos dicen very cheap, very cheap, very cheap. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando fui a, allá a Estados Unidos y me fui a meter al Chinese market. My goodness, en el Chinese market uno se hace loco. Very cheap, very cheap, very cheap, very cheap. ¿Verdad? Expensive es una palabra para caro. Expensive. 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 Díganlo conmigo todos, por favor. Quítense todos el mute y vamos a decirlo juntos. Cheap. Ex. Cheap. 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 Expensive. 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 Very good. Very good. Awesome. ¿Qué significa expensive? Caro. Caro, ¿verdad? Expensive, carísimo, ¿verdad? Carísimo. Eso, caro. Ok, very good. Ahora sí, vuelvan a ayudar con el mute todos, por favor. Everybody on mute. Y vamos a practicar las últimas cuatro palabras que tengo para ustedes. Thick. Big. Thick. Big. Es con Z. La Z, right? Thick. Thick, all right. Thick. Y siempre con la Z, thin. 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 Okay. ¿Qué es thick? Algo cholito, ¿verdad? Cholito, gruesecito. ¿Verdad? Grueso o algo cholito,
thick. ¿Verdad? Thin es delgadito, pechito. ¿Verdad? Delgadito o pechito es thin. So we have thick and thin. ¿Verdad? Y luego empty, 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 vacío, full, empty, full, lleno. Esto le sirve a los caballeros y a las señoritas cuando están con su carrito, ¿verdad? Cuando van manejando. Empty fuel es gasolina o tanque vacío. Full es lleno. Right? Full, lleno. Yeah. Muy bien. Pasemos lista. Todos listos, por favor, for attendance. Carlos Alberto, ¿segura? Present, teacher. Thank you. Carolina Cardona. Present, teacher. Dina Chinchilla, thank you. Present. Thank you so much. Edgar Cruz. Present, teacher. Thank you so much. Elsie Merino, no está. Ever Ortiz. Present, teacher. Perfect, thank you. Yanira López. Present, teacher. Thank you so much. Marisol Mengíbar. Present. Thank you so much. Adán Asensio. Yes, sir, chief. Thank you so much. Federico Campos. Roberto Torres. Alberto Rivas. Present, teacher. Present. Can you hear me? Yes. Juan José Cerón. Okay. Thank you. Present, teacher. Thank you. Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Thank you so much. Magdalena Rivera. Present, teacher. Thank you so much. Raúl Alvarado. Samuel Tejada. Present, teacher. Perfect. Sonia Gómez. Yesenia Escoto. Present, teacher. Thank you. And Wendy Domenica. Present, teacher. Thank you so much. All right, very good. Así que vamos a practicarlos una vez más. Todo esto es periquito time for everybody. Periquito time. This is periquito time. We're going to repeat everybody in mute. Todo mundo en mute. Y vamos a practicar. Todos nos ponemos en mute para practicar todas las palabras que hemos aprendido ahora. So let's go for practice time. Beautiful. Ugly, old, new, hot, cold. Muchos de ustedes dicen hotmail. No se dice hotmail, se dice hotmail. @hotmail.com. @hotmail.com. Old, young, big, small, cheap, expensive, thick, thin, thick, thin. Empty, full, empty, full. Very good. Okay, we're practicing. Les voy a dar un par de minutitos más, dos minutos más. This is practice time. This is practice time for you. Esta es práctica para usted mismo.
All right, very good. Good job, team. Thank you so much for practicing. Me encanta verlos a todos practicar. I really like it. Estas son las palabras que yo les traigo preparadas para ahora, para que todos ustedes aprendan y para que las practiquemos, ¿verdad? Yo hay miles, de verdad, hay miles de palabras que son consideradas adjetivos, pero estas son las con las que vamos a iniciar para la clase número 20, ¿verdad? Recordemos, ustedes poco a poco van a ir aprendiendo más palabras nuevas, se van a ir recordando de muchas otras palabras. Así que vamos a ver cómo funciona en este caso. Te voy a explicar cómo funciona en este caso, chicos, los adjetivos, ¿right? Y los adjetivos generalmente están before the noun, ¿ok? ¿Qué es un nombre? Room, parking lot, table, all right. Cualquier tipo de cosas que nos ayude a establecer un nombre, ¿verdad? Ya sea un nombre propio, un nombre común, no importa, ¿verdad? Lo más importante es que sepamos que el nombre va justamente después del apellido, perdón, del apellido, del adjetivo, all right. Vamos a identificar el adjetivo. Este es el adjetivo. Lo voy a poner en un círculo. Este es el adjetivo. Yo creo que esto ya lo habíamos visto, estos adjetivos en casa. Nice, que sería el otro adjetivo. Illuminated sería el otro adjetivo. Y los demás son nombres. Nombres, nombres. Nombres. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos entender? Vamos a tener el sujeto más el verbo más el adjetivo. Adjetivo más el nombre. Que sería en este caso un noun. Y cualquier otro complemento que usted le quiera agregar. All right. So is the subject, the verb, the adjective, the noun, and the complement. Para iniciar entendiendo este tema, vamos a iniciar con el verbo are and is. Por aquí tenemos un ejemplo, miren. Aquí tenemos un ejemplo donde iniciamos con are and is. All right. ¿Alguna pregunta, Tim? So far. ¿Estamos claros cómo se sienten con la información? Por ejemplo, there are es el verbo. There is es el verbo. Y ahora sí vamos a aprender a decir cómo cosita bonita, ¿verdad? Cosa o describir particularmente un nombre. ¿Alguna pregunta, Tim? Teacher, que tenemos so far? Yeah, go ahead. I have no answer. Okay, no sé si me lo escuchar, lo puede decir en español. Yep, go ahead. Yes, okay, yes. En el caso de los adjetivos, los podemos tener en pasado o conjugados en pasado. Sí, correcto. No. Eso lo vamos a aprender más adelante. De hecho, hay verbos que se pueden convertir en adjetivos. Sí. Así de bonito es el idioma inglés. Pero eso no se preocupen, ahorita no le voy a explicar. Es que no sé si yo me he equivocado o me he confundido, pero la palabra illuminate que no está en pasado. Sí, eso es lo bonito del idioma inglés, que las palabras mismas se reciclan para volverse otra función. En algún momento en la oración hay palabras que se pueden reciclar, vea, para que la volvamos a usar esa palabra, y esa palabra tiene otra función dentro de una oración. A eso nosotros le podemos llamar
un adjetivo o se puede convertir en un verbo, se puede convertir en un adverbio. Eso ustedes lo van a aprender más adelante. Along the train. All right. Yo pregunto, pues, disculpe por mi ignorancia. Tranquilo, no, me encanta que hagas esas preguntas. De hecho, me encantaría que estuvieras en otro módulo más avanzado para que sigamos aprendiendo y sigas desarrollando esas curiosidades que tenías. Vea, me encanta. Go ahead. Los demás quedamos en la luna. Los demás aprendamos lo que estamos aprendiendo so far ahorita, ¿verdad? Que nos sirva ahora de aprendizaje para que sepamos que en este momento, los adjetivos, ¿verdad? Los adjetivos van antes del nombre. Esa es la lección de ahora. Olvídense lo que me está preguntando Alberto, porque la lección para ustedes que estamos aprendiendo ahorita es que el adjetivo o la palabra con la que describimos al nombre va antes del nombre. Por ejemplo, ahora vayan ustedes, por favor, vayan ustedes todos, por favor, a sus ejemplos que trabajamos el día de ayer. Vamos a los ejemplos que trabajamos del día de ayer y quiero que usted utilice cualquiera de esas adjectives. Podemos utilizar big, small, hard, beautiful, ugly, ¿verdad? Yo escuché por ahí que Marisol no le gustaba uno de los salones. Vea, ¿cómo le llamaría usted a esos salones, Marisol? Esta es su oportunidad. ¿Le llamaría hot. Beautiful o hot? Small, ok, very good. Esa es su oportunidad para que le busquemos ahí el nombre, ¿verdad? Antes del nombre de esa oficina, de ese salón, usted agréguele un adjetivo. Lo mismo va para Jesse, ¿verdad? ¿Ustedes creen que su escritorio es grande, chiquito? ¿Cómo es su escritorio? ¿Grande, pequeño? ¿Vea? Big. Big, ok, very good. Encontrémosle un lugar exactamente a ese adjetivo, ahí, a ese nombre. Yanira, usted me dijo que usted trabaja en un lugar frente a un no sé qué, ¿vea? ¿Qué tan largo es ese lugar? ¿Qué tan grande es ese lugar? ¿Qué tan pequeño? ¿Qué tan cold es su oficina? Encontrémosle un adjetivo. Big, small, beautiful. Ok, very good. Encontrémosle lugar antes del nombre, justo antes del nombre. Utilicemos esas oraciones que habíamos hecho ayer para buscar un adjetivo. Teacher, ¿cómo se dice tal cosa? I'm here for you. Chiquito, right, small, grande, big. Is it a big office? A big room? A very small desk? A big office, a beautiful office, hot office. Okay. Teacher. No, go ahead. Y si es oscuro, ¿qué le pongo? Dark. Okay. Dark. Yes. Okay. It's very dark. Yes. Dark. ¿Algún otro adjetivo que le gustaría o se sienten curiosos de aprender? I'm here for you. Teacher, quiero decir espacioso. Big. Teacher, ¿y cuáles son los adjetivos que expresan duda en inglés? That's another topic. I wish I could have time, but that's another topic. Ah, ok. Sorry. Se me van a perder todos en el grupo si te empiezo a explicarte los adjetivos. Los voy a correr, así que mejor no les explico nada. Y los calificativos. Esos son otros. Y eso lo vamos a ver más adelante.
Tenemos un montón de módulos por ver. Y los indicativos también son otro. Son otros. Todos esos son otro tipo de adjetivos. So, no, unfortunately, eso lo vamos a cubrir later on en otro training. Yo no debería estar en esta clase, demasiado avanzada. Es muy avanzada, ¿verdad? Los estoy llenando de mucha información. Ay, no, teacher. Falta mucho que aprender entonces. Falta muchísimo que aprender. Mucho, mucho, mucho. Ay, no. A mí lo que me mata, teacher, es la gramática. Tranquilo, no pasa nada. Y la gramática es lo más fácil de la tierra. Teacher, pues para go ahead, decir, Jenny. Para decir mi oficina es calurosa o caliente, hot. sería my hot office. My hot office, yes. Office. Pero si usted me dice, oh, si utilicemos el there is or there are, there is a hot office. There is, okay. O si todas son hot, there are hot offices or rooms, right? Okay. Sí, ahí me creaba duda porque decía el to be, donde va a ir el verbo. Correcto, sí, el solo verbo. Decía my house office, ¿verdad? Ajá, my hot office. Eso es solamente el nombre de, a saber, ¿verdad? De alguna canción o que sea el nombre de algún cuento, ¿verdad? Ahí no me dice ninguna acción, no hay nada, no hay acción, no hay nada, ¿verdad? Ok. Ajá, bien, bien, muy importante, qué buena pregunta, qué buena observación, Yanira. Tenemos, si usted no me dice que no hay acción, entonces es el nombre de a saber qué película. Ya, tiene que tener una acción para que tenga un sentido completo la oración. Good job, Jenny. ¿Alguna otra preguntita por ahí? Wendy is very hot right now. The weather is very hot. Yes. Jardín, teacher, is garden. Garden, yes. Okay. It's very hot. It's very hot. Yes, it is. It's very hot. Horrible. Horrible. Ugly. Ah, it's ugly. Yes. All right, very good. Estos son positivos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los negativos? También tenemos algunos negativos que también podemos aprender a cubrir, ¿verdad? Algunos pueden empezar a decir, ah, oh, small es un negativo, ¿verdad? Que son los opuestos, ¿verdad? ¿Cuál es lo opuesto de bonito? Lo feo, ¿verdad? Lo opuesto de un bonito es lo feo. Y eso es considerado negative. All right. Esto es considerado negativo. All right, very good. Now, los opuestos de lo bueno, ¿verdad? Son considerados negative adjectives. Y en esos tenemos, por ejemplo, narrow. Narrow es chiquito, bien reducido. Narrow es reducido. Narrow. Narrow. Small también es conocido como un negativo, right? Disgusting. Asqueroso, disgusting, es asqueroso. ¿Hay algo que ustedes consideran disgusting en algún momento? ¿Alguna comida que ustedes consideren disgusting? Piensen en alguna comida que ustedes consideren disgusting. No food. Seafood. Ok, algunos no les gusta el seafood, ¿a quién más? El seafood, los mariscos, ¿verdad? ¿A quiénes le gustan los mariscos? ¿O do you think it's disgusting? Es riquísimo. Los choris. Disgusting. Los choris. Son lo máximo. Alguien dijo los choris. Oh my God, that is not disgusting. It's delicious. Disgusting is seafood. All right. ¿Cuál es el opuesto de disgusting? Delicious.
All right, bye. ¿Qué les parece si hacemos un juego? Hagamos un pequeño juego para ver quiénes pueden decir disgusting y quiénes pueden decir delicious, ¿ok? Así que todos vamos a ver con sus micrófonos, pilas, vea. Si usted le parece disgusting, va a decir disgusting con su micrófono, vea. Y si luego se vuelve a poner mute. Y si le parece delicious, usted me dice delicious a lo que yo le diga, ¿ok? ¿Están listos? Juguemos, vea. Okay. Este se llama 5-second rules. Yo les voy a dar lo primero que se le venga a la mente, ya sea disgusting o delicious. Right? Digan conmigo antes de empezar, disgusting. Ew. Disgusting. Disgusting. Right? Ew. And delicious. 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 Okay. Delicious. Very good. Are you ready? Yo le voy a decir una palabra en inglés y ustedes me dicen si es disgusting o es delicious. Delicious. Okay. 1, 2, 3. Pollo campero. Delicious. Okay. Very good. Delicious. Okay. Very good. Very good. Okay. Disgusting. Oh my God! Okay, very good. Okay, okay. Next one, coffee. Delicious. Okay, very good. Very good. Okay. Okay. Question. Ice cream. Delicious. Delicious. Okay. Delicious. Very good. Mr. Donuts. Delicious. Okay, delicious. Very good, very good. Fish. Delicious. Okay, delicious. Very good, very good. Mariscada. Delicious. Disgusting. Okay, very good, very good. Okay. Churritos, Diana. Delicious. Okay. Okay, very good, very good, very good. Okay. Plátanos fritos. Delicious. Delicious. Okay, very good, very good. Lorocos. Delicious. You like lorocos? For me, it's disgusting. Yes. I don't like it. Ew. Ay, delicious, okay. Delicious. Okay. Chicharrones. Delicious. Okay, very good, very good. Okay. One final one. This is hard. This is very hard. Don Pollo. Disgusting. Kind of, okay. It's not delicious, but it's also disgusting. Not disgusting, right? Mm-hmm. So for some of you, it's disgusting. Okay, very good. I have another one. Alitas de pollo, chicken wings. Delicious. Delicious. Delicious? Okay, okay. Another one. Ketchup. Delicious. Disgusting. Disgusting. I don't like it. Okay. Okay. Very good. Very good. Very good. Atol chuco. Delicious. Disgusting. Oh my God. Why you don't like el atol chuco? Why? ¿Por qué no le gusta el atol chuco? Es rico. Super hay un atol chuco dulce. Disgusting for me. Disgusting. Delicious. Okay, okay. Another one. Última. Última. Last one. Yuca. Esto está bien, yuca, porque es controversial para mucha gente. Muy controversial. Carnita de cerdo. Delicious. 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 For some people, that is disgusting. ¿Verdad? Alguna gente piensa que es disgusting. Okay, very good. I like it. I love cerdo. Oh my God. Delicious. Delicious. Okay, very good. Muy bien. Ahora hemos practicado cómo decir delicious, cómo decir disgusting, right? Ahora, vamos a ver, ¿cómo se dice cuando algo apesta? Hiede.
Smelling. Se dice smelling. 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 Smelly, smelly, right? Perdón. Smelly. Smelly. Cuando algo smell. Apesta, es smelly. 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 T-shirt. Spelling, please. It's in the screen. Here, right here. It's smelly. Mm-hmm. It's smelly. It's smelly. Right? Yes. Okay. Thank you. Smelly, pero también en inglés generalmente tiene ambas connotaciones. Es either really good, o sea, huele bonito, huele rico, o huele feo. Así que puede ser ambas. Es bien neutral. Podemos utilizarla para las dos. Ya sea que huela rico o que huela feo, es smelly. ¿Ya? Pero huele algo. Algo tiene que oler. ¿Ya? Puede que sea disgusting. The smell is disgusting. ¿Ya? Si no es smelling, es COVID. Ah, si no es smelling, no hay COVID. Es de verdad. Es COVID. Oh my God, it's true. No smelly. COVID for sure, okay? COVID for sure. Okay, yeah. Esto es muy bueno. That is true, very true. Okay, very good. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una práctica? Let's go for a practice. Vámonos a irnos todos a la práctica y lo que vamos a hacer es irnos a nuestro workbook. Quiero que busquen en el workbook la actividad. ¿Alguien me puede ayudar con el mute, por favor? ¿Alguien, por favor, me puede ayudar con el mute? Thank you so much, Tim. En el workbook tenemos en la página número, let me just see. En la página número 44, page 44, unit 4, page 44, unit 4, encontrarán este que está aquí. Este ejercicio, y leamos el ejercicio. El ejercicio dice, complete the following sentences using the words provided with the correct verb. Y quiero que utilicemos el ejemplo de there is, there are. ¿Yeah? There is, there are. Y completemos la frase. Recordemos que vamos a utilizar there is si es singular. There are si es plural. Esto lo vamos a hacer individual todos. This is going to be individual. Everybody is going to go with this. And then we're going to be practicing all together. Oh my God, nos hemos reído ahora. Es culpa de Alberto Segura. No smelling, it's COVID. ¿Y a ustedes ya les dio COVID o han estado sanos, gracias a Dios? No me ha dado COVID todavía. Qué bueno, cuídense mucho, ¿verdad? Cuídense mucho, pónganse la vacuna. A mí sí. Una de mis hijas está ahorita con COVID. Pónganse la vacuna, por favor. Se supone que me dio el año pasado, se supone, pero no sé. Muy bien, pónganse la vacuna, por favor, y cuídense todos, ¿ok? Cuídense todos. Por eso fue el ejemplo, teacher, ya me dio a mí. No smell. Me too, yo no tuve smelling. Yo no tuve smelling. No taste tampoco, no taste. It was no taste. Gusto. No taste, no smell, right? So, yeah, cuídense por favor, cuiden a sus familias, team, por favor, cuídense ustedes, cuiden a sus familias. Hay una nueva cepa, así que cuídense, a cuidarnos todos y a vacunarnos. ¿Verdad? Vacúnense, por favor, para cuidar a su familia. T
teacher, no estoy seguro de entender bien el, para completar. There is Jim small. There is, primero va el adjetivo y después va el nombre. Entonces vamos there a is seguir. Small este. Gym. There is a small gym. Yes. A that small sounds gym. Better. Okay. That sounds better. Eso era todo. Okay, very good, thank very you. Good. Recordemos que no es como en español, ¿verdad? There is a, y primero va el small. Adjetivo y después va el nombre, right? Okay. Thank you. No worries. You're welcome. Okay, un par de minutos más, just a few more minutes. Yep, go ahead. No, does in unpleasant? Can you repeat one more time? What in unpleasant? Number five? Okay, number five. Let me see. Number five. It says unpleasant bathrooms. Aquí es un plural. Unpleasant. What does mean? What is the meaning? The meaning of pleasant. I'm sorry, Dominica. We're having problems with your microphone. Oh, the meaning of pleasant. Yeah, the meaning is desagradable. Unpleasant, desagradable. Yes, you're welcome, you're welcome. All right, one more minute, un minuto más. Y nos vamos a ir a practicar todos al breakout room. Nos vamos a ir al breakout room y quiero que todos ustedes se ayuden para verificar si la información o la forma en cómo ustedes lo han escrito está correcta. All right, so what we're going to do is to, we're going for the next team. Nos vamos a ir todos a practicarlo juntos y vamos a ver quiénes son los que lo tenemos o cómo lo tenemos para poder corregirlo todos juntos. Nos vemos en el breakout room, team. Nos vemos en 10 minutos en el breakout room y vamos a comparar nuestras respuestas. Si no ha terminado, you can ask for help. Y lo puedan terminar en equipos. Nos vamos todos, por favor, a los breakout rooms. Nos vemos allá. 10 minutes. Good job. Good job. Thank you so much. Nos vemos todos en el breakout room.
Thank you so much. Good job. Thank you, team. Nos cayó la ley. Lo voy a decir, no entendí. Tranquila, no hay problema. ¿No entendimos el tema o no entendimos el ejercicio? El ejercicio no entendí. Perfecto, qué buena clarificación. Si usted me permite, le voy a presentar ahorita. Y gracias por decírmelo. Perdón si yo no lo hice, no expliqué correctamente. Si yo tengo aquí small gym, ¿verdad? Y yo tengo que utilizar un verbo, yo lo que puedo hacer es utilizar ese verbo para utilizar una forma para que esta oración tenga sentido. Por ejemplo, there is a small gym. Ahora estoy utilizando un verbo, estoy utilizando el adjetivo y estoy utilizando el nombre. Right. Otro ejemplo que podríamos utilizar puede ser este, el número 2. En el número 2, ustedes tienen new and training rooms. ¿Ya? Entonces le vamos a poner there are some, ¿verdad? Some. O solamente quitándole there are a lot of. ¿Se recuerdan que utilizábamos a lot of? There are some, right? Ok, muy bien. There are new training rooms. Ok. Este es el tipo de oración que estamos buscando. Ok. ¿Tiene sentido ahora, sí, Carolina? Mucho más claro, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ajá, sí, más claro, porque podemos ocupar un... Permítame, teacher. Le voy a decir cómo se debe. No le voy a decir mi invento, mis palabras. Porque estamos ocupando una preposition of place. Estamos utilizando ¿podemos el ocuparla? There is and there aren't. Of course we can. Of course, yes. Claro que sí, podemos utilizar una preposition of place, podemos utilizar los quantifiers, ¿verdad? There is some, there are some, hay uno, there is no, there are no, cualquiera de los que hemos estado practicando en clases anteriores, ¿verdad? Yo aquí no le voy a pedir algo que no hemos visto en clases anteriores, ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿ok? Así que ahora sí, les voy a dar chance para que ustedes trabajen un par de minutitos solito y lo puedan hacer. Se puede. Con verbo to be. Sí, claro que sí, se puede con el verbo be. Yep, you can do it. Not a problem. Thank you, teacher. No worries, no Thank worries. You. No worries, then you're welcome. Okay, very good. So, me voy a ir a otro grupo y vamos a ver qué tal lo va, okay? Lo voy a dejar trabajando solitos. Okay. Si quieren, dense un par de minutitos para trabajar solos y después comparten las respuestas, okay? Sí. Va, sí. Perfecto. Thank you. Thank you. Thank you. There is a smart meeting room. Yes. Number 5. There are complacent bathrooms. That's another room. Okay. Number 6. There is tiny cubic. I don't know the pronunciation. Cubicle. Me too. Cubicle. Okay. And it's good.
It's okay. The six statement or sentences? Only the second is different. Oh. Why? There are green cafeterias? No, there are new training rooms. Ah, okay, okay. There are new training rooms, yes. Sí, vea, así quedaba, ¿verdad? Okay. Yes. Okay. Yes. Any question? No. No, Samu, Edgar. Any question? No. No question. It's excellent. Good job. I love it. That energy. Oh my goodness. Thank you. Okay. Que era narrow. Recuerdo que lo anoté, pero no recuerdo qué significa. Narrow teacher. Dijo que era desagradable. No era desagradable. Narrow. We don't like, en los ejemplos que vi en una tarea decía, we don't like to have parties at his apartment. It is narrow. Narrow, recuerdo que era desagradable, porque ajá, es lo, no contra, lo opuesto a confortable. Narrow. ¿Cuál es su pregunta, chicos? Narrow. Narrow estrecho, chiquito, estrecho. Angostito, ¿verdad? Estrecho, it's, yes. It is narrow. ¿Por qué ejemplo van? ¿Por qué ejercicio van? Ya lo completamos. ¿Lo completamos? Sí. Perfecto, sí. Excelente. Solamente les estamos dando un par de minutitos más para los chicos, ¿verdad? A los chicos de los otros grupos. In the meantime, para que completemos o terminemos este equipo, les voy a pedir a todos que se vayan a la página número 48 de su workbook. La página número 48 de su workbook. Les voy a compartir esta aquí en pantalla. Si ustedes pueden ver en pantalla, en el workbook ahí está este ejercicio que tenemos acá. En su workbook, en la página número 48. Y aquí habla de su workplace y habla de su, de my partner's workplace. Aquí les voy a pedir que ustedes llenen esta información en base a lo que ustedes han escuchado de sus compañeros, ¿verdad? Primero va a llenar la suya, ¿verdad? Llene unas 2 ejemplos, 3 ejemplos, y luego va a llenar la de algún compañero de esta clase. Para esto tienen 10 minutos, ¿ok? Teacher. Yep, go ahead. La page se dice página, page. Page 44, numbers en 48. En page number 4, pronunciation de desagradable. Yes. Unpleasant. Thank you. I am so impressed, Janira. You spoke poquito inglés, ¿verdad? Poquito español. Very good. I like it. Awesome. Thank you. Good job. Yes. Así que todos nos vamos, por favor, a la página 48 y tienen 10 minutos para completar this example, okay? This exercise. Okay. Thank you, team. Good job. My workplace.
toca pasado. Les cayó la migra a todos. Hello, team. Go out, teacher. Hello, ok, team, yo sé que ya terminaron, así que les invito a que todos se vayan, por favor, a su manual en la unidad número 4, página número 48. Así que okay. Quiero que todos se vayan a su manual. Y ustedes van a ver este último ejercicio de la unidad que habla acerca de my workplace and my partner's workplace. Okay. Aquí vamos a utilizar there is y there are. Y también vamos a utilizar there is y there are con uno de nuestros compañeros en este grupo. Yo les voy a dar alrededor de 10 minutos para que completemos este ejercicio. 10 minutes, ¿verdad? Y solo le voy a pedir una de cada uno para una utilizando there is, una utilizando there are, una utilizando my partner's workplace para there is y una para there are con my partner's workplace. Okay. Y quiero que utilicemos los adjectives que hemos practicado el día de ahora en la clase. So you will have 10 minutes to do this. ¿Tienen alguna pregunta con esta actividad? Debemos usar there is y there are. Correcto. Con adjectives. Con adjectives. With sentences in my workplace. Correcto. With sentences in my workplace. Okay, and sentences to my partner's workplace. Correcto. Para eso ustedes tienen que hacer preguntas. You need to ask questions. Ask question. Okay, okay. Okay. I understand, teacher. All right, thank you so much. I don't know if you have any other questions. ¿Alguna otra preguntita? Okay, very good. So I will only give you 10 minutes to do this. Okay, 10 minutes. Okay. Thank you, team. Me voy a conectar del teléfono. Se me está apagando la conversación, porfa. Okay. Les cayó la migra en este momento. Thank you so much, team. Tengo un reto para ustedes. Mi internet me había sacado de la clase. Lo siento. No worries. Thank you for informing, Carolina. Thank you. Pero les tengo un reto en este momento. Quiero que todos se vayan, por favor, a la página número 48. Página número 48 de la unidad 4. Everybody. Y les voy a proyectar justo en este momento en pantalla el ejercicio que quiero que trabajemos en los próximos 6 minutitos. Ok, aquí les tengo este ejemplo. Miren, vamos a trabajar el ejercicio 4 donde dice que vamos a utilizar nuestro workplace con there is, there are, y vamos a utilizar los adjectives que hemos practicado en clase el día de ahora. All right. So, yo les voy a pedir que hagamos solamente un ejercicio con there is, una oración con there are, para ambos, para su trabajo y para el trabajo de alguno de sus compañeros. All right. El que más surge en este momento es el de sus compañeros, porque el otro creo que lo puede hacer even after work. Usted puede practicar después de su trabajo. All right. All right, perfect. Para eso tenemos aproximadamente unos 7-8 minutos para completar este ejercicio. Y cuando terminemos, volvemos todos a casa, ¿ok? A casa, a la main room. Perfect. Okay, perfect. Thank you so much. ¿Alguna pregunta que tengamos so far acerca de este ejercicio? ¿Solo uno de cada uno o cuántos quiere de cada compañero? Just one. One example. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Let's do it. Para eso necesitamos, number one, ask questions in English, poquito español. All right. Poquito español, mucho English. All right. Okay. Okay. Very good. Very good. Let's do it. Okay. I come in. We.
Hello, Magdalena. Problems with the internet? Magdalena, problemas de internet? Hi. Hi, Magdalena. ¿Algún problema de internet? Hello, Magdalena, ¿me escucha? Hola, Magdalena. ¿Escucha, Magdalena? Sería. Sí, porque no podría ser. Si no, solo estaríamos repitiendo lo mismo. Exacto. Teacher. Yes, teacher. Go ahead. Yes, I'm here. In my partner's workplace, serían ejemplos en tercera persona, ¿verdad? Sí. O incluso lo pueden dejar así, ¿verdad? There is, ¿verdad? Porque como estamos hablando del lugar de una persona, no estamos hablando de una persona en específico, persona, ¿verdad? Sino que uh-huh, estamos hablando del workplace. Puede ser there is o there are, siempre. Okay. No hay problema, eso sí se puede repetir, no se puede. Ok, entonces, quiero ver cuántos somos. Cinco. Vaya, inicio yo y ustedes copian y de ahí vamos uno por uno. Ok. Ajá, de las suyas. Vaya. In my workplace, there is, falta la S. There is small meeting room. Tenemos una pequeña sala de junta. Meeting room. Yes, go ahead. Yes, good. Va a dar un infarto al teacher ahí. Sentado. Hey. The meeting room. Meeting room. Decepcionado. Sí. Finish class. Jamás, nunca. There is never. Small. De hecho, le voy a decir la verdad. Tuve un día tan pesado en mi trabajo, horrible. Me regañaron. Tuve una reunión con un montón de gente. It was hard. Y a venir a darles clase y estar trabajando y reírme con ustedes is the best part of my day. Sí. A veces igual. Hay días buenos, días malos. Yes. Hay más malos que buenos. Estresante. Number two. Okay, number two. There is big parking lot. There is a big parking lot.
¿Por qué decimos hey? Porque estamos hablando de uno solo, ¿verdad? De un solo parqueo, un solo lote de parqueo. Correcto. Hey, un. There is a big parking lot. Okay. Number three, and they are big antenna. 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 Antenas, porque es con en plural. Es plural. Y they are new equipment. Equipamentos, equipos. Hello, guys. Equipment. Equipment. There are new. Hello. Hemos terminado la clase número 20. Ok, teacher. Hoy esta sí es oficial. Clase número 20. Mañana, última clase. Mañana, vea, snacks on me, cake on me, popcorn on me, Pizza Hut on me. Pizza Hut, popcorn, cake, dessert, hot dog, churritos, everything. Todo se vale el día de mañana. We're going to have a party para celebrar todas las clases que hemos tenido juntos. All right. Así que el día de mañana quizás le voy a robar 10 minutitos más para que todos podamos tener un reinforcement together y que podamos pasarla muy bien todos juntos, all right? Muy bien. Okay. Ha llegado la hora de terminar la clase, así que vamos a pasar lista. And please tell me if you're present, you can stay, ¿verdad? Así que no se olviden, por favor, de que el día de ahora estamos terminando la actividad número 5 del workbook y también estamos terminando el examen. Así que no se recuerden que tenemos, por favor, esas dos actividades pendientes y la encuesta no la vamos a hacer ahora, la vamos a hacer hasta mañana, el día de mañana. Very good. Okay, so we're going to go for Carlos Alberto Segura. Present, teacher. Thank you good so night. Much. Good night. Carolina Cardona. Present. Good Thank night. Thank you so much. Good night. Noemí Chinchilla. Present, teacher. Thank you so much, Dina. Good night. Night. Edgar Cruz. Present, teacher. Have a good Thank night. Thank you so much. Have a good one. Ever Thank Ortiz. You. Present, teacher. Have a good night. Thank you so much. Have a good one. Janira Lopez. Present, teacher. Good night. Thank you so much. Have a good night. Wendy García. Hi, dear teacher. Thank you so much. Have a good night. Okay, very good. Jesse Escoto. Present, teacher. Good night. Thank you so much. Good night. Samu Tejada. Present, teacher. Thank you so much. Have a good night. Sonia Gómez, Raúl Ernesto, Magdalena Rivera. Thank you so much. Ricardo Alvarenga, thank you so much. Present, teacher. Thank you so Have much. A Have a good Bye. One. Juan José Cerón. Present, teacher. Thank you so much. Have a good one. Juan Alberto Rivas. Present, teacher, and good night. Good night. Thank you so much. All right, let's see.
Roberto Torres, Federico Campos, Adán Asensio. Present. Oh, thank you so much. And Marisol Menjivar, I'll see you tomorrow. Present. Good night, teacher. Good night. Thank you so much. Thank you, Magdalena. Bye-bye. All right. Thank you, team.